En Montevideo, Danubio buscaba revertir este jueves el 3-1 de la ida ante el Deportivo Capiatá por una plaza en la segunda fase de la Copa Sudamericana. Empezaba de la mejor manera, ya que en el primer cuarto de hora contaba con un penal a su favor que el delantero argentino Ernesto Farías se encargaba de convertir en gol. Sin embargo, a los 34 minutos sucedería un hecho clave en el desarrollo del partido. Por esta falta innecesaria de Federico Rica, el conjunto uruguayo se quedó con 10 jugadores. Apenas comenzado el segundo tiempo, Fabio Escobar igualó de cabeza el encuentro y enmudeció al público local. Más tarde, el arquero charrúa Salvador Ichazo derribó a Oscar Ruiz en el área y el propio Escobar ejecutó desde los 12 pasos, dando la ventaja parcial al Capiatá. A 11 del final, Matías Castro volvió a igualar el duelo, pero no podría evitar la eliminación de su equipo.